Dale, metele que están bien como están los pejerreyes saltando. ¡Uy! Hola, buen día amigos, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Hoy estamos haciendo el vencedor en Nueva Atlantis, donde está el barco hundido. Acá voy a saludar a mi amigo Rodrigo. Hola Rodri. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien. ¿Qué vamos a pescar? ¿Qué vamos a pescar? Variada. Pues vamos a buscar verde el agua. Está verde, ¿qué está vamos verde? Buscar? Vamos a buscar el pejerrey. Tenemos que buscar el pejerrey. ¿Qué haces, Huguito? Buen día, buen día a todos. Voy, la intención hoy es sacar algunos pejerrey. Acá Rodrigo se va a encargar de la variada pesada. De la pesada. Sí, yo voy al pejerrey. Al alivianito. Al oliviano. Bien, bien, porque tiene jodido el brazo el amigo acá. Tiene jodido el brazo, no sé qué tiene, tendinitis. No es excusa igual, ¿eh? No, no es excusa. Le voy a mostrar cómo está el mar, para que ustedes vean. Hoy está bastante tranquilo, pero no quita que nos pueden pegar un porrazo como siempre. Si ustedes pueden ver, ahí está el vencedor. Ahora le vamos a hacer zoom para que ustedes lo puedan ver. El barco hundido, se ve la estructura saliendo para afuera. Ahora, como el mar está muy bajo, la estructura se está viendo. ¿Lo ven ahí? Bueno, ya van a entrar los muchachos. Ahora lo seguimos en un ratito. Ya arrancamos más con Luisito, se le está dando de vuelta a calle. Cerremos al revés. Uy, ¿cómo se vio qué? Ya se cayó, ¿eh? Bueno, el único que tiene experiencia aparentemente subo ahí. Los otros chicos, dos muchachos son nuevos, son de Buenos Aires, así que están, no sé si están intentando hacer el ingreso ahora. Es la primera vez que están entrando, me parece. Allá que pasó de subo nada más. Por allí viene llegando mi amigo Milton. Miltonski. Hola mi amigo. Ahora vamos a bajar un poquito el zoom porque está. Hola mi amigo. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? Me lastimé trabajando. Bueno, acá tenemos, hay dos nuevos, me parece que va a requerir nuestra ayuda. Hugo ya está adentro y estos no pudieron entrar. ¿Cuánta? Sí, son nuevitos, son amigos de Hugo. Ahora, ahora les ayudamos. Listo. Como siempre. Siempre, ayudándole a la gente. A la gente que no pueden. Arranca. Exactamente, para eso estamos. Bueno, nos toca a nosotros, estamos últimos ahora. Le dimos una mano a los nuevitos. Sentaron, uno queda afuera porque no le da la nasta. Ahora cantamos con Amiltoski. ¿Ya vio? Ahí que vamos. Maldita.
no estaría pudiendo ganar a las olas. Esta está linda, che. Está bastante linda. La primerita. Viene, viene. Es chiquitita. Mira lo que es esta, boludo. Es muy chiquitita. Esa. Esta está linda, ¿eh? Esta me la está peleando linda, ¿eh? Esta me la pelea, ¿eh? Pero me parece que me la pelea nomás. No, esta está bastante linda, me la voy a llevar. Sí, sí, zafa. Está ahí porque si no, yo veo que se me escapa. Ya empezamos a cagar. ¡Epa! Este arroba, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este roba. ¿Viste cómo es esto? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Esa! No es tan grande, pero... Sí, sí, no, no, no es tan grande, pero viene, viene, grandecita, sí, sí, sí. Mira qué lindo este está lindo. Vamos, el primer grandecita, hermosa. No será mucho, ¿sí? Es muy chiquitita. Mira. Qué linda pelea, che. Pero es, está linda. Está re linda, ya. Está tragada. Cristian. Mira, la pelea neta, pero bueno, ahora se corta, parece que abajo tiran, ¿viste? Abajo empujan, después arriba aflojan. Y es chiquita, es. Esos son chiquitas, ¿ves? Espera que te diga. Pero zafa. Está feliz. Vienen los piques, se vienen los piques. Esta está linda también, che, mira. Sí, mira. Hermosa, bien tragada se viene, mira. Creo que bestia. Bestia.
y bien tragada. Pero están, pero vienen, vienen histéricas, che. Roba línea, eh. Ojo. Mirá vos, mirá. Se va, se va. Como me encanta cuando colectean, cuando veo que colectean para abajo así. Prende el motorcito y se van. Mirá, linda, mirá. Mirá que linda. Mirá que bonita. Mirá que pichocha. Mirá. Se va, eh. Empezaron a caer la bestia, eh. No, no, son grandes, loco. Mirá, mirá, mirá. Son grandes. Uy, casi, casi me cae. Voy a poner bien al centro porque si no estoy muy en la punta. Aguantá. Grande, eh. Para lo que vienes, para lo que hay, son re grandes, ¿no? Lo que pasa es que vienen tragadas, loco. Cuando tienen, se la tragan todo, tiene más fuerza. Mira. Pero linda. Esta es chiquita. Muy chiquita. Mira. Mira. ¿Eh? Un brotolón. Mira qué linda brótola, papá. La hermosa brótola, baby. Bueno, amigos, nos vemos afuera. Terminamos la jornada pesquera del día de hoy. Linda captura, lindas capturitas. Mucho chiquitaje, pero bien. Me llevo un par de grandes ejemplares, lindos ejemplares. Y una brótola. ¿Eh? Nos vemos afuera. Estamos saliendo. ¡Vamos! Hablando de carnada, ¿trajiste carnada o no ya? A ver, a ver. ¿Está preparado? No será mucho, boludo. Mirá, boludo, filmá ahí. Pero después... Luego me compuse el salir 5 minutos antes, me la hice. ¡Otra vez! Mostrame. A ver. Yo dije que iba a pescar pejerrey. A ver. Y acá está la bestia esta, mirá lo que es esta bestia. 2,4 kilos. ¿No será mucho? Y bueno, es lo que había. Dejáselo al viejo Estefano. Sí, es lo que había. A ver, ese, corvinita. Esa corvinita está linda. Algunas salieron lindas, otras medianitas, chicas. Bien, bien. Pero bueno, para entretenernos un rato hubo algunas. Sí, hubo pique, sí. Hubo pique, sí. Hermoso.
Bueno, gente, terminado la jornada de hoy, linda pesquita tuvimos, ya guardamos todo, ya tenemos todos los cachas acá arriba, ahí como lo pueden ver. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo. ¿Listo, sí? Nos vemos en el próximo video. Si les gustó el video, un like, un me gusta. Si lo comentan, les voy a contestar a todos. Y si se suscriben, también me ayudan. Dale, nos vemos en el próximo video. Chao.